Desde que tengo memoria, siempre he sido un gran fan de Spider-Man. Crecí viendo las películas de Sam Raimi, leí varios de sus cómics, me la pasaba viendo sus series animadas, el Spider-Man de PlayStation 1 fue mi juego favorito de la infancia, y he tenido fiestas de cumpleaños con temática del amigable vecino. Prácticamente desde que nací he admirado al personaje, pero nunca me he preguntado por qué me gustaba tanto. Siempre creí que era por sus poderes o por sus interesantes villanos, pero no me había quedado tan claro hasta que jugué Marvel's Spider-Man. Spider-Man para PlayStation 4 fue desarrollado por Insomniac Games, una compañía que, si bien no tiene el mismo reconocimiento que otras desarrolladoras de videojuegos AAA, ha sabido darse un nombre propio en la industria por la calidad de sus juegos, tales como Spyro, Ratchet & Clank y Sunset Overdrive, pero nunca recibió el elogio que se merecía hasta que salió a la venta su juego del arácnido. Como fan del héroe y de la empresa, estaba muy ansioso por ver qué nos esperaba para el 7 de septiembre del 2018. Y aunque mis expectativas eran algo altas, debo decir que me sorprendió bastante. Puedo decir sin titubear que esta, independientemente del medio, es la mejor interpretación del personaje desde Spider-Man 2, haciéndole justicia al personaje mejor que la mayoría de los títulos basados en el trepamuros. Aunque teniendo en cuenta la calidad que han tenido algunos juegos de Spidey a lo largo de su historia, quizá no sea decir mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que hace tan especial al más reciente juego del superhéroe? Bueno, en realidad son muchas cosas, pero si tuviera que escoger una sola razón por la cual este título brilla tanto, diría que esto se debe no tanto a Spider-Man en sí, sino a Peter Parker y su historia. Marvel's Spider-Man cuenta una historia completamente original en la que tomamos el papel de un Peter Parker que ya ha sido el amigable vecino por más de 8 años. Y, gracias al cielo que esta no es otra historia de origen y que no se nos está recordando una y otra vez que el tío Ben está muerto y ya, maldita sea, hablé demasiado pronto. Pero ya en serio, es agradable tomar el control de un Spider-Man ya establecido y con experiencia. De hecho, a lo largo del juego nos topamos con varias mochilas en las que Peter guardó objetos que hacen referencia a historias previas de Spidey. Pero, ¿no crees que el juego se alimenta de la nostalgia? Pues como dije, narra una historia que no está ligada a ningún cómic o película previa. Y a pesar de ser un juego con licencia, sigue sintiéndose como un juego de Insomniac Games, con el mismo humor, estilo y pasión que han caracterizado tanto los juegos de esta compañía por años. Mientras reinventa al superhéroe y contribuyen con su propio granito de arena a la mitología de un personaje que ha estado arraigado a nuestra cultura popular por más de 50 años. Con todo esto quizá parezca que la historia tiene el mismo nivel de profundidad narrativa que un juego de Metal Gear, pero la verdad es que es bastante sencilla y no es nada del otro mundo. Pero eso sí, lo mejor de esta historia son sus personajes. Puede que todos conozcamos a Spider-Man como el arácnido trepamuros, pero a veces se nos olvida que tras la máscara, Spidey es Peter Parker, un joven que tiene que trabajar, estudiar y lidiar con la peor pesadilla inimaginable de cualquier millennial: tener que pagar la renta. ¿Renta? Ya en serio, Insomniac adaptó un Peter Parker moderno verdaderamente relacionable, siendo ya un adulto que tiene que sobrellevar y hacerse responsable de sus acciones y errores. Ejemplo, al principio del juego debe decidir entre pagar la renta o ir a detener a Kingpin. Obviamente va por él y salva la ciudad, pero a pesar de sus buenas acciones, lo echan de su departamento, tiran sus cosas a la basura y tienes que ir a buscarlas, al igual que debes encontrar un nuevo lugar para dormir. Todo el juego gira en torno a esta temática de que no importa qué tan buenas sean tus acciones o qué tanto te esfuerces, no siempre obtendrás lo que quieres y tendrás que sacrificar muchas cosas a lo largo del camino, pero a pesar de todo, Peter sigue poniéndose la máscara y sigue adelante, algo que en verdad se apega muchísimo al espíritu del personaje, similar a lo que vimos en las películas de Maguire, solo que sin tanto lloriqueo. En verdad, me encanta esta nueva versión del personaje, porque es una reencarnación de los más icónicos atributos de Peter Parker, balanceados perfectamente, tanto de su parte nerd como de su lado carismático y burlón. No sabría decirle si esta es la mejor versión del personaje jamás vista, pero eso sí, este juego tiene a mi Mary Jane favorita de la historia. En lugar de ser una... lo que sea que haya sido, ahora Mary Jane es una reportera y un personaje útil. Le proporciona información importante a Peter, se infiltra y recolecta datos de las bases enemigas y colabora con él en las escenas de acción. Sin mencionar que es una persona bastante simpática y que sí tiene buena química con Peter. Aún así, Gwen es mil veces mejor, pero hey, es mejor que muchas otras interpretaciones del personaje, ¿no? Así que sí, esta marihuana es un sólido 11 de 10 IGN. Pero, ¿eso quiere decir que disfruté jugar con ella? No. Seamos honestos, sus secuencias de sigilo son muy meh, y además claramente pagué $60 de mi billetera para jugar como Spider-Man y no como La Roja. Pero bueno, al menos el personaje está ok, al igual que muchos otros personajes secundarios, especialmente Miles Morales. Siéndole sincero, no soy fan del personaje, no porque no me guste, sino porque no he leído sus historias. Pero me interesé mucho por él gracias a este juego y no puedo esperar a ver más de él en el futuro. Pero aún así, las estrellas del show son los villanos y tenemos a varios de los más icónicos rivales de Spidey aquí. Electro, el Buitre,
Rhino, Scorpion, entre otros. Pero aunque esté genial tener un catálogo de villanos tan decente en el juego como este, no ayuda el hecho de que muchos de ellos, o al menos los más interesantes, apareciesen hasta el último acto del juego, y estén ahí prácticamente solo para hacer obstáculos en el camino de Peter para llegar a los antagonistas principales. Pero cuando sí se esmeran en desarrollar a un villano, vaya que lo hacen muy bien. En mi opinión, no existe una mejor clase de villano que aquellos que logras conocer y entender sus motivaciones al mismo nivel que las del héroe. Y a pesar de cometer actos atroces e inhumanos, entiendes por qué hacen las cosas que hacen. Y en mi opinión, le dieron justo en el clavo en este aspecto, al menos en los villanos principales. Eso y las peleas contra jefes están muy divertidas. Que, hablando de peleas, en verdad me gustaría hablar del sistema de combate de Spider-Man. Tenía miedo de que sería igual al de los juegos de Arkham, pero para mi sorpresa fue inclusive más divertido. La variedad de combos que puedes hacer, la fluidez del combate, la cantidad de gadgets que puedes utilizar y el énfasis que tiene en permanecer en el aire y atacar a los enemigos desde ahí lo hacen algo verdaderamente disfrutable, especialmente teniendo en cuenta la gran variedad de ataques que puedes hacer con tus telarañas. También hay secciones de sigilo, pero al menos siento que este no es el fuerte del juego. Lo que sí es el fuerte del juego, en cuanto a su jugabilidad se refiere, es su excelentísimo sistema de balanceo que está increíble. Insomniac pulió el sistema de balanceo que tuvimos en Spider-Man 2 y lo mejoraron al 200%. Las físicas y el momentum de esta mecánica están impecables. Salvo algunos detalles y tropezones con este apartado, es toda una odisea y un deleite columpiarse por la ciudad de Nueva York, que, independientemente de qué tan fiel es como adaptación de la ciudad real, no se puede negar que es una de las ciudades más vivas y realistas que he visto en juego alguno. La gente no solo camina y conduce en autos, sino que también los puedes ver realizando compras, jugando baloncesto, platicando e incluso reaccionando al ver a Spidey, a tal punto que puedes tomarte fotos con ellos y saludarlos. Nueva York está llena de cosas por hacer y las misiones secundarias del juego son las que extenderán la vida de este. Y de estas misiones secundarias puedes obtener tokens o fichas para mejorar las habilidades de Spider-Man o, más importante aún, comprarle todos los trajes y vestirlo como toda una chica Barbie. Estas misiones consisten en detener la delincuencia en la ciudad donde sea que surja, localizar las viejas mochilas de Peter, derribar las bases enemigas y las oleadas de matones, tomar fotografías de los puntos de interés de Manhattan, completar los desafíos de Taskmaster, encontrar a Black Cat, realizar investigaciones de laboratorio, evitar la contaminación en la ciudad, detener al Duende Verde para que deje de destruir arbolitos y, la más importante de todas las misiones, atrapar palomas. Oye, al menos es mejor que recolectar globos. Y créeme, eso no es todo lo que puedes hacer en este juego. Aunque sin duda lo peor de todo es que para ver el mapa por completo tienes que desbloquear las torres de Oscorp. Sí, estamos en pleno 2018 y aún hay juegos que utilizan las torres tipo Ubisoft. Pero, ¿qué más se le puede hacer? Aprovechando que estamos aún hablando sobre Nueva York, déjenme decirles lo hermoso que es este juego y lo deslumbrante que es jugar en una televisión HD y 4K. Eso sin mencionar que los modelos de los personajes y sus detalles y expresiones faciales les quedaron muy bien a los desarrolladores. Otro apartado que me encantó con respecto a los personajes y el juego en sí fueron las actuaciones de voz. En verdad, cada actor le pone todo su empeño y dedicación en darle vida a estos personajes y se siente. Y lo más sorprendente de todo es que puedo decir esto tanto de las voces en inglés como en español. Así que, sin importar el idioma que prefieras escuchar, te vas a llevar muy buenas interpretaciones. Bueno, eso siempre y cuando no te haga ruido escuchar a Linguini durante todo el juego. ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Y con todo esto, con sus excelentes actuaciones de voz, una historia atrapante y personajes relacionables con los que te puedes encariñar tanto con los héroes y los villanos por igual, hacen que Marvel's Spider-Man se sienta como una película que verías dentro del universo cinematográfico de Marvel, y aún así, creo firmemente que la narrativa e historia del juego es superior a la de muchas películas de superhéroes actualmente. No es un juego perfecto, claro, tiene sus errores como cualquier otro videojuego lo tendría. Utiliza mucho de los más infames clichés de los juegos de mapa abierto, la historia puede tener varios huecos argumentales y sigue teniendo uno que otro glitch por ahí, pero aún así siguen siendo eso, detallitos que no le quitan calidad al juego en lo más mínimo. Y por lo menos yo puedo decir que quedé muy feliz con el resultado, y tal parece ser que Insomniac Games también. No se siente como un juego de Spider-Man desarrollado por una compañía de videojuegos. Marvel's Spider-Man se siente como un juego de Spider-Man desarrollado por gente que ama y entiende al personaje.
No puedo decir que es el mejor juego del superhéroe porque no los he jugado todos, pero puedo decir con certeza que es uno de los mejores juegos de superhéroes de la historia y de este año 2018. Marvel Spider-Man es una carta de amor dedicada a todo lo que es y representa el personaje, al igual que a toda esa gente que creció con él. Y al ver tanto esmero, pasión y dedicación por el personaje, no puedes evitar estar tan inmerso emocionalmente en la historia. No voy a dar spoilers, pero en serio, el final de este juego es tan bello y deprimente que casi me hace llorar. Algo que, sinceramente, nunca esperaría de un videojuego basado en superhéroes. Aunque para este punto, ya debería estar acostumbrado a que el juego sobrepase mis expectativas constantemente. Insomniac siempre ha permanecido como el underdog en la industria de los videojuegos. Y es bueno ver que finalmente está obteniendo el reconocimiento que se merece. Ahora, solo me queda hacer una pequeña y simple pregunta. Insomniac, ¿para cuándo sale Spider-Man 2? También el juego te hace sentir como Spider-Man. ¡Listo! ¡Ya lo dije! ¡Felices! 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 Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video o te haya parecido informativo. Quizás habrán dado cuenta que me tardé un poquito en subir este video y es porque tuve un pequeño inconveniente en mi vida. En realidad estaba a la mitad de este video hasta que, pues por mi estupidez, terminé lastimándome el dedo y me tardé más de lo debido en subir este video. De hecho, originalmente este video lo iba a subir la semana pasada y el día de hoy iba a subir otro video aparte, pero bueno, eso ya será para la próxima. Solo quería decirles eso y dar un pequeño aviso. Y es que me he dado cuenta que las miniaturas de mi canal no están, por así decirlo, tan relacionadas. Así que, para que ustedes puedan reconocer más fácilmente mis videos, de ahora en adelante todos y cada uno de ellos en las miniaturas poseerán un marco de color amarillo con lunares y otro marco adentro de color negro para que así puedan identificar más fácilmente cuáles son mis videos, aparte de que todos conservarán este tipo de tipografía. No cambiarán mucho las miniaturas, simplemente tendrán esa nueva estética para que ustedes la puedan reconocer mucho más fácil. Eso, y ya para concluir con este video, quisiera decirles que oficialmente empezamos con el mes del horror, y para abrirlo les tengo una pregunta muy interesante. ¿A cuál de estos dos videojuegos debería de hacerle un video de filosofía? ¿A la saga Silent Hill o a Bloodborne? Háganmelo saber en la caja de abajo y nos vemos en la próxima.